¿Qué tal, amigos coleccionistas? Ya estamos aquí en un video más de nuestro canal. Ahora en nuestra sección Full Review presentando Ex de Espadas Parte 1, que es el tomo número 9 de X-Men publicado por nuestros amigos de Panini Comics. Mi nombre es Francisco Abraham, miembro del Club de Coleccionistas de Cómics de Tampico. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Pues bien, ya llegamos rápidamente al tomo número 9 de los X-Men. Se fue rapidísimo el tiempo y ya alcanzamos X of Swords. Así que tenemos a X de Espadas aquí en México por primera vez inédito. Pues tenemos este tomo. ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que incluye. Pero primero vamos a ver las características físicas de este tomo. Bien, como verán, pues aquí tiene lo que es el logotipo de X-Men con esta portada. Aquí tenemos también lo que tienen que ver con los autores. Todos estos están aquí, Ex de Espadas, parte 1 de 4. Vamos a tener 4 tomos igual que este de lo que tiene que ver con este evento mutante. Marvel, el logotipo está aquí en la parte de abajo. Ah, en cuestión de lomo, viene de esta manera igual como todos los lomos que hemos visto ya de Panini. Marvel, el logotipo, el título, el subtítulo, también los autores, la imagen de la portada y el número 9 en la parte de abajo. En lo que es la contraportada tenemos esta imagen también que es una de las portadas. Creo que es la de Wolverine 6, ahorita lo vamos a checar. Viene esta pues frase de 10 campeones mutantes, 10 espadas destinadas. Y aquí viene una explicación de lo que vamos a encontrar con este tomo, una breve sinopsis. ¿Qué es lo que contiene? Bien, pues contiene Creation, o sea, la creación de X of Swords del 2020, número 1 USA. Ese es el principal que trae más páginas. Tenemos también X-Factor, que es el número 4, Wolverine, el número 6, que es esta portada, y tenemos X-Force número 13. Estos 4 números son los que van a componer este tomo. Tenemos el código de barras, Panini Comics el logotipo, Marvel en la parte de abajo también trae su logotipo, aquí trae que es para mayores de 13 años. No trae precio, como ya estamos acostumbrados. Más sin embargo, pues ya sabemos que estos títulos están variando de precio dependiendo la cantidad de páginas. Y este costó 249 pesos. Estamos hablando de que cada uno de los cómics, pues te viene costando un aproximado de poquito más de 60 pesos. Pero aquí sí hay que reconocer que lo que trae el capítulo 1, o sea, de Ex de Espadas, está verdaderamente lleno de muchas páginas de información también, etcétera. Entonces, ese número pues viene más grueso que un cómic normal. Estamos hablando como si fueran, por así decirlo, 5 cómics. Entonces, para ese precio anda alrededor de los 50 pesos cada cómic. Bien, pues eso es en cuestión del precio. Ahora vamos a ver lo que tiene que ver con el interior. En cuestión de lo de la portada y la contraportada, vienen de excelente material, de eso no nos estamos quejando para nada con el tío Panini. En cuestiones de interior tampoco, viene una excelente calidad, muy bien cuidada. Ya para los últimos tomos que estaba sacando Smash, a comparación de esto, pues esto se lo lleva de calle. La verdad tiene una muy bonita edición, una terminación mate, muy satinada, muy bonita. La verdad están muy bien, eso que ni qué. Ahora pues vamos a ver lo que tenemos en el interior. Este es lo que es la primera de forros en su característica hoja blanca brillante. Tenemos la hoja de presentación, X-Men de Espadas, parte 1. Aquí viene esta imagen. Después tenemos lo que es los capítulos. El capítulo 1, Chapter 1 de X of Swords, Creation 2020, perdón, el número 1. Esto se empezó a publicar en noviembre del 2020. Este es el capítulo que les digo que compone la mayoría de este tomo. En realidad está muy bien cargado de esta primera parte. Aquí lo tenemos. Todo esto prácticamente es del primero hasta aquí.
todo esto que tenemos aquí. O sea, sí está muy cargado de mucha, mucha página. Bien, después tenemos el capítulo 2 de X Factor, el número 4. El capítulo 3 es el de Wolverine número 6. Y el capítulo número 4 es el de X-Force número 13. Los autores, pues ya saben, el guion es de Jonathan Hickman, Tini Howard, Lea Williams y Benjamin Percy. El dibujo es de Pepe Larraz. Bueno, para mí es de los mejores dibujantes. A mí me encanta mucho su estilo. Carlos Gómez, Víctor Bogdanovic, y tenemos los colores de Marte Gracia, el mexicano, Israel Silva, Matthew Wilson. La portada de colección también es de Pepe Larraz. Muy bien, tenemos lo que es los créditos editoriales en la parte de abajo de lo que es esta página, y al abrir pues tenemos la imagen de Wolverine aquí, que viene siendo el diseño que comparte de página a página. Después tenemos una explicación de todo lo que ha ocurrido anteriormente para que pues estemos enlazados al tomo pasado, que es el tomo 8. Lo acabamos de resumir o de platicar un poquito aquí en el canal. Si no, pues por ahí pueden pasar antes en video de X-Men para que vean qué es lo que platicamos de él. Se está hablando de lo principal que se ha llevado anteriormente, con participación de Xeno, Omega Red, lo de Invocador, lo de Apocalipsis, etcétera, ¿no? Y después ya viene lo que es el inicio. Bien, cabe destacar que dentro de lo que es esta continuidad, esto es inédito, no se había publicado. Los que estaban preguntando sobre lo de Wolverine, bien, pues recuerden ustedes que en la serie de los tomos de Wolverine no se publicó el tomo número 6 ni el tomo número 7, o sea, los dos cómics de esa serie de Wolverine, porque pertenecen a este arco. Bien. ¿Cómo es esto? Pues salieron estos tres tomos anteriormente de Smash, lo recordarán. El tomo número 1, que es este, el 2 y el 3. Estos pues ya se quedaron así en el tomo número 3, que fue una especie de descontrol cuando se publicó X-Men y Wolverine, porque esta serie ya estaba prácticamente adelantada a lo que nos estaban presentando en los X-Men. Entonces aquí en este, que incluía solamente del 1 al 5, es el tomo número 1. Bueno, al siguiente tomo, que es el tomo número 2, nos vamos a brincar. Aquí se habían saltado hasta lo que era el... Ah, perdón, este es el 3. Aquí está. Del 8 al 12 incluye este tomo. Se habían saltado el 6 y el 7. Por eso es de lo de Swords. Entonces, esto que no venía aquí ya va a empezar a publicarse dentro de esta saga, donde viene publicado ahora sí el número 6. Y esto pues ya serviría de complemento para los que pues están comprando solamente lo de X-Men, porque Wolverine, recordarán que ahorita no ha tenido su número especial o número básico de estos. Entonces, por así decirlo, pues va dentro de eso de los de Wolverine. Por eso a veces no entendíamos lo que ocurría en el tomo número 2 o en el tomo número 3, porque ya eran cosas que habían pasado después de esta serie. Bueno, pues como lo mencioné, y uno de mis artistas favoritos es Pepe Larraz. La verdad, tiene un excelente arte y él es el que le toca pues esta parte del cómic. La verdad está impresionante, magistralmente dibujado. Me encanta mucho a mí cómo lo hace Pepe Larraz. La verdad, aquí está el capítulo 1, Ex de Espadas, creación, primera entrega. Aquí viene Pepe Larraz y Marte Gracias, el equipo junto con Jonathan Hickman para este primer capítulo. Viene lo que es la presentación de los personajes principales que van a interactuar en esta primera parte. Muy interesante, te cuesta trabajo comprender toda la magnitud que va a tener este arco de lo que es X of Swords, pero la verdad, si le pones atención, lo lees pausadamente y disfrutas lo que es la historia, le vas a entender muy bien. Vienen estos recopilatorios de información, que también les he comentado que me agrada bastante. Entonces, esto se va desarrollando poco a poco con una especie de profecía, una especie de lectura de cartas que también tienen que ver con el futuro de lo que va a ocurrir, cómo va a empezar este reto entre lo que es una competencia, entre lo que es el grupo de Krakoa y los de Araco, ya que van a formar, se supone, que un equipo de 10 personajes contra otros 10 personajes tipo campeones.
y que cada uno va a tener una espada espectacular, diferente, con poderes místicas, etcétera, y que van a enfrentar uno a uno. Aquí, pues, la historia empieza con la ya conocida historia de este invocador que tenemos y la relación con Apocalipsis, que es lo que detona esta situación tan complicada que van a tener que desarrollar y decidir qué es lo que hay que hacer, pues, en la mesa de los líderes de los mutantes. Entonces, todo esto tienen que analizarlo muy bien junto con Krakoa, porque todo lo que va a ocurrir es por, le echan la culpa, por así decirlo, a Apocalipsis y la aparición de lo que son sus originales jinetes de este personaje. No son los jinetes que conocimos al principio de la saga de los X-Men. Son los jinetes de hace miles de años de Apocalipsis, o sea, los originales, y que aquí te narran que están en el otro mundo. Hagan de cuenta que aquí te plantea lo que es el mapa. Bueno, pues la Tierra viene siendo parte de lo que es un mundo diferente, o sea, el otro mundo que aquí lo tenemos, que se llama Ament. Aquí te viene explicado, es lo que me agrada de esta serie de cómics de Hickman, que te lo explican todo con inclusive trazos, bocetos, información, y todo eso te da una especie de información para ayudarte a comprender y entender la estructura de toda la historia, incluso con cosas materiales como la ubicación, dónde está desarrollada la historia, quiénes son los que están trabajando dentro de cada mundo, etcétera. Eso me agradó bastante. También viene la especie de simbología de cada uno de los mundos que están dentro de este mundo desaparecido. La relación con Araco y Krakoa sí está separada, y por lo cual pensamos que quieren unirse otra vez, o alguien lo quiere o alguien no lo quiere. Sin embargo, sí hay alguna mención de toda esta relación de hace tanto tiempo entre estos dos pedazos de tierra, ¿no? Y aquí tenemos, pues, prácticamente una idea que, pues, tienen para que sea más interesante esta situación, ya que el que muera dentro de lo que es el combate donde está desarrollada esta historia, en este encuentro de espadas, pues no va a resucitar. Es algo que se hace interesante, ya que, pues, recuerden que los mutantes están resucitando a sus compañeros, formando una especie de memoria o de respaldo para que no olviden todo cuando lo resucitan. Miren el dibujazo de la raza, la verdad, me encanta mucho. Yo soy totalmente y me declaro totalmente gráfico. A veces me cuesta trabajo leer un cómic, aunque la historia está muy buena, pero si el dibujo está feo, me cuesta trabajo leerlo, ¿eh? Sin embargo, cuando una historia incluso es fea, pero el dibujo está espectacular, me encanta, me encanta, me encanta leer esa historia, ver los dibujos, todo eso. Soy muy gráfico, me gusta mucho lo que veo, y el dibujo de Pepe Larraz es sensacional, acompañado muy bien de lo que hace Marte Gracia, o sea, está sublime. Bueno, para mí, no sé qué opinen, pero a mí Pepe Larraz me encanta cómo elabora sus dibujos, cómo a cada uno le da su proporción. Todo eso está muy bien para mí y me encantó este capítulo. Mira cómo dibuja Havok. También aquí a lo lejos, a Polaris. ¿Qué tal? Bueno, yo sé que hay muchos que a lo mejor dicen, no, pues no es tan la gran cosa, ¿verdad? Pero miren los rostros, o sea, miren nada más. Bueno, eso es lo que me encantó. Aparte de la historia también está buena, interesante. Y qué bueno que ya llegamos a esta parte. Bien, aquí está este personaje, Saturnine, que es la encargada de promover, hacer, obligar a que peleen unos contra otros. Y pues aquí ya vamos a encontrar con lo que es el final, hablando de Sword, esta especie de fortaleza flotante en el espacio, etcétera, ¿no? Bien, vamos a tener varias de las portadas que se están compartiendo aquí dentro de lo que es este primer número. Aquí tuvimos otra que es la de Miko Swayan, Rain Veredo. Aquí tenemos la de Iván Sabrin también, que es la de X Factor. Y aquí, pues, ya vamos a tener la otra historia, que es el capítulo 2 de X Factor, donde vamos a descubrir
todo esto que tiene que ver con la muerte de un personaje en ese lugar, ¿no? Y que no vamos a tener resurrección. También el batallar por parte de profesor Javier, de Apocalipsis, sobre esta situación que está pasando y que pues ya se dan cuenta de que al momento de que resucitan a un compañero y murió allá, no resucita de la manera correcta. Eso es impresionante, la verdad. Y es algo que tienen que considerar para pelear allá. Ya por último, pues vamos a tener lo que es el siguiente capítulo. Bueno, para iniciar, la primera que va a estar ahí anotada, pues va a ser uno de mis personajes favoritos, Ileana Rasputín, con su espada. Aquí está también este que es una especie de profecía que aparece dentro de este capítulo y lo menciona Polaris, Lorna, ya que por medio de ella, pues Saturnín informa quiénes serán los guerreros que van a pelear con las espadas, con una especie de acertijos de cada uno de ellos, descubres quién es el personaje que va a tener la espada o las espadas que tienen que encontrar si es que no saben dónde están, pero si hay alguien que ya la tiene, pues es Ileana Rasputín, que aquí ya se integra como primer combatiente. Bueno, pues aquí es ya todo lo que les puedo comentar sin spoilear. Viene también lo de Wolverine 6, buscando esa espada Muramasa, que también va a enfrentar a otro personaje que también desea la espada para combatir una parte del otro mundo. Vienen varios recuerdos también, flashback de lo que ha pasado Wolverine. Él también va a ser uno de estos guerreros. Me encantó toda la información sobre la espada Muramasa, la verdad también. Bien, bueno, y lo de Wolverine, pues recuerden que se mantuvo durante su run, así como les expliqué al principio, pues aquí es Benjamin Percy el que maneja lo que es la serie de Wolverine en ese entonces. Víctor Bogdanovic es el dibujo y el color es de Matthew Wilson. Acá en lo que fue, vamos a pasarnos tantito para atrás para que vean nada más lo que tiene que ver con el capítulo de X Factor. Bueno, pues es Lin Williams, es Carlos Gómez el dibujo y el dibujo, digo, y el va acompañado con el color de Israel Silva. Ese está también bien dibujadito, me gustó, no es tan acá tan bueno, pero sí tiene sus cositas muy acompañadas con el color, etcétera. Y de aquí nos vamos a brincar ya al último capítulo, que viene siendo este que tenemos aquí. X-Force, 13ª entrega, que es de Benjamin Percy, Víctor Bogdanovic y de Matthew Wilson. ¿Por qué? Porque dan continuidad a lo de Wolverine. Y aquí tenemos también cómo van a pelear por una espada para llevarla al combate. Bien, pues esos cuatro capítulos son muy interesantes, así que denle la oportunidad de empezar el primero de los cuatro tomos. Bien, los plus, estas portadazas de Alex Ross, me hubiera gustado tenerlas ya en un tamaño regular. Viene esta de Ángel, Wolverine, Beast. Tenemos esta de Ileana Rasputín, donde está con su espada de Miguel Mercado, a todo lo que da. Tenemos esta también de David Go, también con ella. Esta me encantó, también de ella, de Pishmo Moko. Miren el estilo que maneja Pishmo Moko, más su estilo un poco raro. Siempre se ha visto medio infantilesco, medio a la Disney, pero me gusta. Me gusta este estilo que pone Pishmo Moko. La verdad está muy bonito. Después tenemos esta de Lucas Wernick. Sí le metieron varias portadas, ¿eh? Después tenemos esta de Silva y de Jesús Aburtov. Esta que está aquí también está padre en cuestión de la composición de color. Tenemos esta que es de las que casi no me gustó, pero es de Daniel Warren Johnson, un genial dibujante. También puso su granito de arena con la portada. Esta de Jun Jeong Jeong, recordando y haciendo tributo a aquella portada mítica de Wolverine contra Sabretooth. ¿La recordarán? Aquella clásica de los 90s. Bueno, pues aquí viene como si fuera un tributo a esa portada. Viene esta de Iván Coelho y Jay David Ramos. Y por último tenemos la de Marco Mastrazo, esta donde está este personaje rival de Wolverine. Bien, pues esto es lo que contiene. Hay muchas cosas que claro que no comenté porque son spoilers, pero verdaderamente están interesantes. ¿Cómo ven esta serie que ya va a una velocidad impresionante? Hay muchos que se están quejando de que vienen muy rápido, pero pues hay que sacar dinero donde se puede. Yo sé, y aquí voy a hacer un paréntesis, chicos.
Muchos queremos acaparar, queremos comprar de todo, queremos comprar Spider-Man, queremos comprar X-Men, queremos comprar Hulk, queremos comprar Iron Man, queremos comprar casi la mayoría, ¿no? Hay que ser muy específicos en lo que queremos adquirir. Y si eres un seguidor de X-Men y vas a tener otros títulos también para adquirir, se va a complicar, ¿eh? Porque esta serie, como saben, y es quincenal, pues la verdad no es la culpa de la editorial en sí. Quieren alcanzar más rápidamente lo que no se había publicado aquí en México, y claro que es un gran esfuerzo y lo valoramos, pero pues es cuestión de que tampoco seamos tan completistas en todo, porque sí se batalla para tener una colección como la queremos. Y agárrense, porque cuando venga DC Comics, y también si son compradores de DC, más agregando lo de Planeta, que también está publicando, va a estar duro el golpe. Así que pues prepárense sus ahorros, no gasten ya en coca, eso les hace daño, no gasten en cigarro, no gasten en cerveza, mejor esto sí es algo verdaderamente que te ayuda a despejarte, a valorar lo que es el trabajo de los dibujantes, de los escritores, y es un hobby muy bonito, la verdad. Así que aprendamos a ahorrar para estas ocasiones donde tenemos muchas cosas que adquirir. Bien, pues por mi parte es todo, me retiro, gracias por estar aquí, déjenme sus comentarios ahí en la cajita de comentarios, escriban, denle like, etcétera. Recuerden que la ficción está en nuestras manos, y desde Tampico, Tamaulipas, México, les mando unos abrazos poderosos.